el autismo o trastorno del espectro autista se refiere a una amplia gama de condiciones caracterizadas por desafíos con habilidades sociales, los comportamientos repetitivos, el habla y la comunicación no verbal. Así es, abril es el mes de concientización sobre esta condición y tú lo platicaste con un joven puertorriqueño quien es autista. Veamos. Aproximadamente uno de cada 54 niños en los Estados Unidos es diagnosticado con un trastorno del espectro autista. Tony Hernández Pumarejo es parte de esta estadística. Bueno, yo fui diagnosticado a los 3. Esto fue a principios de los 90. No había mucha información de lo que era el autismo. Después mi diagnóstico fue cambiado a Asperger. A mis padres le dijeron diferentes contestaciones en términos de lo que yo tenía. Y había mucha confusión porque para ese entonces no había mucha información de lo que era el autismo como hay hoy en día. Enfrentar un diagnóstico así no es fácil, pero sus padres buscaron ayuda de inmediato y es precisamente la detección temprana la que puede marcar la diferencia en sus vidas, porque como nos dice Tony, hay mucho que se puede hacer. Yo le doy crédito a las terapias que tuve de cuando tenía 4 a 8 años, cogí terapias verbal, o terapias de habla, de terapia ocupacional y terapia de conducta. Tony ha trabajado arduamente para lograr sus metas y vaya que ha logrado muchas. Se graduó de la universidad. Actualmente trabaja con Autismo Speaks. Es embajador internacional del autismo, es conferencista bilingüe, tiene su propio podcast y además un libro tanto en inglés como en español. Cuéntame un poquito más del libro. ¿Cuándo decidiste escribir el libro y por qué? ¿Y qué cuentas en el libro? En mi libro Una vida autista sin libreto, hablo de mi vida de mis propias palabras, sin que nadie lo cuente por mí. Por eso es que se llama Una vida autista sin libreto. Hablo de lo que yo enfrenté como persona autista desde niño hasta adulto, pero no solamente de los retos, sino también hablo de mis pasatiempos, como las artes, los videojuegos, viajar. Y este libro, bien importante recalcar que no solamente es para autismo, sino personas que estén enfrentando retos, sea que tenga autismo o no, de no dejar que las circunstancias determinen lo que puedas hacer en tu vida, que tú tienes que seguir hacia adelante y luchar y cumplir tu propósito. El consejo más importante que tú le pudieras dar a los padres que tienen hijos con esta condición. Mi consejo es que lo cojan día por día, paso por paso, que no es el fin del mundo. Que tú tienes un hijo e hija con autismo, todo pasa por un propósito. No dejes que las voces negativas que te dicen que es el fin del mundo, que su hijo o hija no va a llegar a nada, determinen lo que en sus decisiones. Sean proactivos, busquen ayuda. Yo trabajo también con la organización Autism Speaks. Contacten a Autism Speaks, que nosotros tenemos información de recursos y apoyos para familias en buscar esa ayuda necesaria para ayudar en el desarrollo de su hijo e hija.